Hola, aquí Matías PL para quien le interese. Nadie bueno. Veamos. Vengo de Poshmen. Estaba buscando mis assets. Estoy ordenándolos. Y bueno, quería hacer un video comentando un poco sobre mi experiencia en Poshmen. No estoy en ningún acuerdo de Poshmen ni nada por el estilo, solo voy de vez en cuando a lootear o salvajear. Y a buscar los assets. A ver, ahora, ¿cómo se hace esto? Como yo decía. Como yo decía. En Poshmen se sacaba en ISK. Solo aquí hay, creo que 50 millones por ahí. Una estación, esto es un sitio de, o sea, igual esto no suele pasar tanto porque mira aquí hay RT2, no sé qué tan seguido se encuentra eso, pero esto, por ejemplo, o esto, estas cosas no se encuentran tan seguido. Igual se me sacaba bastante más, pero eso es cuando matan a uno de los que están haciendo los sitios que yo, pues yo voy a salvajear. En Poshmen hay unos sitios que se llaman, bueno, yo lo voy a decir en inglés porque tengo en inglés, Observatory Flashpoint, que son los que son unas escalaciones que solamente pueden haber tres al mismo tiempo en todo Poshmen. Entonces ahí tú vas con una shuttle y vas recorriendo 25 sistemas, 28 sistemas, los que sean, de forma cíclica, y cada vez que ves uno en el probe escáner aquí lo clic derecho y se desbloquea a 3 horas o al tiempo que necesites. Y después de que hayas guardado unos 4 o 5, te devuelves con la shooter a la estación y vas a buscar una salvajeadora. Standing con Triglavian, obviamente. Bueno, no es indispensable, pero recomendable para no morir. Yo tengo buen standing con Triglavian, pero mal standing con Edencom. No es necesario que sea así, pero es mejor si tengo buen standing con los dos, pero bueno. Yo mismo. Ahí, mira, aquí en fiteos comunitarios, tienen las Cormorants y Industrial Salvager. Con esta base y salvaje es lo que van dejando. Una vez que desaparece el Observatory Flashpoint de aquí del Probe y del Overview, el beacon, tú vas, entras a ese sitio y lo salvajeas. Después guardas las cosas en una estación y vas a salvajear al siguiente. Y así, repites. Una vez que los hayas salvajeado todo, puedes sacar la shuttle de nuevo y seguir salvajeando, o puedes solo ir con una carguera, tirar filamento y sacarlos de ahí. Que es, bueno, ese es mi proceso. Así como saco ya sacado el Poshmen. Facilito, sencillo para cuando no puedo hacer mucho más. Y sirve. Da buen ISK. Y me lo paso bien. El próximo video será un tutorial de cómo hacer eso. Ay, me ahogué. Me ahogué. Ay, me ahogué. Me ahogué con mi propia saliva, qué curioso. Veamos. Como decía. Pues como decía. Esto puede ser cualquiera. Y en un próximo video voy a enseñar cómo hacerlo. Quizá no en el próximo, porque en el próximo quiero enseñar otro método de hacer ISK en Poshmen que prácticamente nadie usa. O sea, tus métodos de hacer ISK no necesitan ser de high-sec, low-sec, null-sec, Poshmen, no, todo junto a uno específico. Es como a ti te guste, pero a mí me gusta yo vivir en un sitio, anteriormente viví en varios, pero
vives en un sitio, pero eso no significa que estés si ese caso o no en ese sitio. O sea, si ese caso en donde te dé la gana. Porque sabes cómo se hace. Así que solo cuando quieras salir y sacar a otro lado, vas a decir otro lado. Un montón de ventas. Así que hay formas más lucrativas que estas incluso. Pero no quiero o no puedo, una de dos. Depende de la forma. Si tienes robar banco de reserva, sí puedo, no quiero. Si tienes explorar Warhol o meter una pose en un Warhol para una pose, una chapa y un explorador brillante y ese acá, puedes. Y tenerlo, aunque sea un par de semanas y después sacarlo, sí se puede. Pero no quiero. Aunque quizá algún día haga un video. Por ahora solo haré videos de esto. Por ahora, porque haré un par de videos y luego veré de qué me hago video. Pero como ven, aquí estoy instalando el IAS acá de Washington. Y bueno, solo quería hablarles que Washington es muy lucrativo. De hecho, me saqué como, a ver, si les pongo todo esto, deberían ser como 300 millones si les pongo todos los assets que tengo en Pushman ahora mismo y lo saqué en 2 horas. Me hago una ronda y después lo saco. No había ahí metido de hace unos días porque no me había dado la gana de sacarlo por eso. Eso en un par de horas. Sea, esto lo puedes hacer siendo nuevo y te haga bastante. De hecho, más de lo que yo me salgo randeando en USA actualmente, porque me gusta mandarme cagar. No quiere decir que no sepa hacer ISK, pero sí quiere decir que no. Que no me interesa ver tanto ISK en el que podría llegar a ser. Pero me gusta disfrutar el juego de Colombia con calma. Viendo esto. Y este otro que se queda en rojo. Vale, no sé, puedo vender de una. Si verán, yo podría ser millonario prácticamente. Tengo 100 millones. Bueno, de hecho, tengo mucho más. Pero tengo otro PJ, digámoslo así. Está en un alter en el que uso de banco. Veamos, ahora. ¿A dónde voy a ir a buscar? Esto es como ir a buscar assets a Pushman. Después de saber cómo salvajear y cómo minar. Porque puedes salvajear en Pushman, bien fácil. Pero si salvajeas en cualquier lado, bien poco. Ya sé qué vas a hacer. A ver. Esto está en Perum, ¿verdad? Veamos. Perum clade. Sí, o sea, aquí necesito un filamento para Perun. O sea, hay los clados en Pushman, son varios. Hay filamento, tres para cada clado, por ejemplo, este. Y otros cuantos extra, por ejemplo, este. Border 15. Soy de 15, de 10 y de 5, creo que no. Sí. Algo así. 5, 15. Juraría que haya más. Bueno, me estoy confundiendo. En fin. Voy a Perú. De cómo sacar a de Bushman y hablar un rato. Quería hablar y grabar. Bueno, veamos. Pues las cosas que uno puede hacer en Evolving son bastante cantidad, bastante dinámicas. Estoy grabando más de completo esto, sí. Bueno. O sea, hay muchas formas de hacer ISK. Y creo que las voy a empezar a enseñar las que yo sé, porque si no, pues digamos que tarde o temprano, o yo voy a dejar de jugar y esto se va a perder si no lo subo, o por otro lado, tarde o temprano,
Alguien me va a preguntar cómo hago ISK. Bueno, ya lo han hecho, de hecho. Y yo voy a tener que explicarle y mostrarle a cada uno de los que me pregunten por separado. O puede que simplemente, por decirlo así, alguien quiera una forma y no sepa cómo. Pues yo lo ayudo con este video. De paso subo un video, hablo de lo que me dé la gana. Y eso. Vamos a decir, es como entrar a Pocho. Para esto tienen que estar en flota, obviamente. La flota tiene que estar todos los que vayan a entrar al Watchmen en la misma flota. Y juntos. Por ejemplo, este filamento es para 5 pilotos. O puede estar solamente ustedes y nadie más en la flota y pueden entrar sin problema. ¿Cómo hago yo? Luego subo video Skype. Bueno, básicamente. Bueno, a ver, pues ahora lo que hacemos es esperar este timer porque por si no se habían dado cuenta, les deja el capsulear log of timer que nos permite desloguearse cada vez que usan un filamento durante X tiempo, creo que eran 15 minutos, si no mal recuerdo. Y también tienen los cloak. O sea, no se puede usar si tienes cloak. Y esto solamente por naves subcapitales. A ver, y veamos. ¿Habrá alguno para capitales? La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. A ver, este. No sé, es que tendría que ponérmelo para saber. La verdad no sé si pueden entrar naves capitales, pues, pero yo diría que no. Pero como siempre, no lo sé. Así que si no lo sé, alguien me lo sabrá. Oh, y miren. Esta cosa nunca, nunca se acepta. ¿Ven lo que dice, no? Yo will pay 2.2 billones y el Plex está 2.2 billones. Lo que pasa es que aquí hay un Plex. Y si ustedes miran, esto de una pasadita, enseño así rapidito para evitar escaneos. Se viene aquí. El Plex cuesta. Sea, eso es un Plex. Y un Plex cuesta 5.78 millones. Bueno, 5.76. Ya verán, o sea, 5 billones contra esta cantidad. Y no, no es que se pueda pagar Omega con 5 millones o con eso. Pero la cuestión es que ustedes, para pagarse el Omega, no necesitan un Plex. Alguna vez fue así, ahora es con 500 Plex. Pero como están rebaja por ahora, 435 Plex. Así que si alguno tiene ese ISK y se le ocurre clicar ahí, cagó. Va a gastar lo que cuestan 500 plex en uno. Supongo que quien tenga ISK ya debería saber esto, pero lo digo igualmente porque siempre hay algún que otro despistado que cae. Y así, solo en caso de emergencia, o sea, de que alguno no sepa, le digo. Ya se me quita el logo, así que ya puedo saltar técnicamente. A 1.000 kilómetros, cabrón. ¿Cómo que? No tengo ningún aviso de traza. Hijo de.
Alguien se hizo un selfie muy cerca de mí. A ver. Saltando a Luna 100 kilómetros. ¿Por qué a Luna y no a planeta? Los planetas tienen custom office y tampoco te dejas saltar cerca de un custom office. Las lunas no. Bueno, algunas lunas tienen algo peor llamado estación. Tampoco puedes saltar a menos de 1000 kilómetros en estos 50. Tienes explicaciones, Lore. Sinceramente no me importa y no sé cuál es. Pero pues medio lío, ¿no? A ver. Sobre este caso, un safe a 3 horas. ¿Por qué solo hace esta cosa a 3 horas? Porque ese que tenía una visa al 3 ahí estaba haciendo un filamento y seguro no era en mi safe. Así que la probabilidad de que salga tan cerca de mí es bastante baja. Me da invulnerabilidad temporal cuando warpeo, como pueden ver. Ahí está. Así que para sacar unos assets de Postman se van con una carguera al lado donde esté la estación. Va a ser la misma estación ya. A ver, y veamos. Vamos a ver. Aquí. Aquí mismo, 7 saltos. Este. Oh, pues puedo pasar por aquí de paso. Pero aquí tengo. Nada muy interesante en realidad, aunque podría pasar. Podría, pero no lo haré. Porque esto, la verdad, para mí, pues no es nada. Yo podría poner a Trashit, pero tarde o temprano voy a hacer más filamentos, o sea, no filamentos, sino que voy a venir más a Poshmen, voy a lootear y salvajear más, y voy a dejar algo aquí, y cuando lo deje, vendré a buscarlo. Creí que tenía más, ya sé que, solo que ya lo habré sacado. Veamos. Si ven, Poshy Loot es una shuttle, y esta, el lente shuttle, son una shuttle, básicamente una lanzadera. Yo me subo a ella y me pongo a dar vueltas. Puerta por puerta. Tengo que dejar esos cosas, lo guardo y luego lo voy a salvajear. En un próximo video les voy a enseñar cómo se hace. Este es para sacar loot después. ¿Te puedes morir con esto? Sí. Pero si lo haces bien y te mueres, es que tuviste mala suerte y te vas a morir con la carguera vacía. Si lo haces mal y te mueres, o que tuviste mala suerte, o es que hiciste las cosas demasiado mal, en todo caso, la carguera no va a estar vacía. Y es desgraciado, me tiro burbuja, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo llamo mala suerte y no morirse con la carguera vacía, como pueden ver. Me voy a tirar burbuja por este lado y me va a caer una flota, es que ya lo veo. Ya lo veo, sinceramente, eso es lo que va a pasar. No hay nada que yo pueda hacer contra eso. ¿Ven? 3, 2. Uno, me cayó burbuja. Ah, pues no. Pude haberme saltado burbuja literalmente, pero no lo hice. Y el auto por ahí afuera, como desgraciado. Bueno. Básicamente lo que vamos a hacer es venirnos por acá. ¿Y por qué yo no compro filamentos de salida en Gita? Siendo que podría hacerlo perfectamente. No compro filamentos de en Gita porque en Gita están a veces unas 150 veces sobre su precio, a veces unos cuantos cientos de miles. Aquí están a 10.000 y así. Y los vendo en los mismos triglavios. Así que me salvo. Y la maldita Sabre me va a poner burbuja. Fijo. Fijo. ¿Y saben cómo lo sé? Porque está donde mismo que yo. Aquí se desbloquea, tengo para el segundo para poder poner burbuja, así que lo logré. Vemos que no sé para dónde voy, pero
Aunque podría ir a cualquiera de estos lados y aunque se equivoque no me aporta, ya no me va a alcanzar. Pero por lo visto la muy desgraciada se acerca más rápido de lo que yo salto. O sea que vamos prácticamente para casi lo mismo lado. Sí, me está esperando, ¿verdad? O es que esta no me quiere pegar y solamente va a su bola. No sé. Pues me da imposible saberlo así. Hasta aquí llegué. Y como pueden ver, salta. Por suerte, como pueden ver, por suerte nada, alcanzó a tirar burbuja antes que yo saltara. Sí, estoy muerto, efectivamente. Como pueden ver, estoy muerto. Pude haber evitado este esperando a que la sabre saltara, pero seguramente me hubiera tirado bruja igual. Y sí, voy a morir en cuanto salga de aquí. Todas me tienen tarjeteado y con punto. Así que lo que toca es que, como verán, muero sin nada encima. O sea, pues bien. Es una kill, sí, pero es una kill que salió barato. Me compré esta nave para aproximadamente unos, pues, 20, unos 7, 8 millones. Y saqué 50 con ella sacando el loot, así que ya está. Ahora, mi casita está en Omar. Se compra otro y vamos a ir a sacar el loot. Como pueden ver, también puedes morir en Pershing. Si lo haces bien, no vas a perder nada más que la nave. Si lo haces mal, pues está jodido. Porque vas a ir a perderte con todo el loot. El otro día me pasó, de hecho. Hice la estupidez muy grande de salir, o sea, de pescar dos loot de una y entre que tomé uno encima y fue con el otro, me cazaron y me mataron. Pero no importa. A ver, a quien le importan las kills, de todas formas esto se tiene que hacer en un alto. Yo lo hago con mi main, porque a mí no me importan las kills y a la alianza tampoco. Y a la core tampoco. Así que Z kill. Pero si no, lo haría en un alto main. Esta main. 2 millones. No necesito algo, mucho espacio total. Salud no pesa tanto. A ver. Ahora, otro filamento. Y vamos a buscarlo. Inbound. Veamos. Perún. Ahí está el Cryos Baroj. Que siempre digo es Baraj, no sé por qué. Ya, y con esto. Que nos suelta en el clado, pero no siempre es tan bueno. A veces nos suelta bastante más lejos de lo que me gustaría. En el clado Perú, sí, pero no en el lugar más bueno para caer del clado Perú, la verdad. Este es un filamento de 15. Puede haber buscado más barato. No sé cuánto es, pero simplemente no tengo tiempo. Puedo andar buscando uno barato y bueno. Pues déjame saber en los comentarios de qué crees que sea el próximo video. Este solo es charlando un poco acerca de Poshmen. O sea, sobre cómo ir a buscar assets a Poshmen y mostrándote cómo se hace. Sí, lo sé. Morí. Pero pues nada, estaba charlando. Y el siguiente video va a ser, en realidad, un tutorial sobre cómo sería ese campo. El próximo video no va a ser de salvajeo, va a ser de minería. Que se lo debo a un amigo. Un compañero de alianza.
que me dijo que hice el tutorial, así que pues eso. Que va a ser así como minería, pero pues entras y en ponte tú tus primeras 3-4 horas de juego ya tú puedes hacer 10 millones con una carga de evento. Ahora, salto. Como pueden ver, estoy de 5 saltos. Esperemos que esta vez no haya ninguna cosa de esas. Barguest. Las Barguest. No me acuerdo para qué se dan aquí. Una Smita. Toquera. Si no me equivoco, sí. Esto es una logística. Una Loy. Las Barguest. O sea, estas cosas. No me acuerdo para qué la usan aquí. Pero sí. Bueno. Probablemente estén ganqueando. Porque por supuesto sería bueno. Stork. Un Command Destroyer. Un. Todo este 3 o 2. ¿Tres, verdad? Creo que sí. Oh, mira. Una skin. No sabía que tenía una skin para esto. Está bueno. Ahora me voy a morir seguramente. Warpea, maldita probe. ¿Qué warpes? Ay, es que me acabe el cloak. Y esta probe, si hay, voy a morir. Otra vez, si no me apetece, dime qué pasa. Vamos. Voy a saltarme a la gate. Dime la bruja, pero por lo visto no lo va a hacer. Y ahora les voy a decir. ¿Saben cómo es que una Thrasher te puede cazar? La verdad es bastante simple. Te puede cazar. Porque te mira dónde estás alineando en el tiempo que tardas en warpear y warpea primero. Te espera ahí o al otro lado. De preferencia al otro lado, te tira bruja. Ya te llegaste. Después te caen los suyos. Si encuentro uno de esos observatorios flashpoint, le digo cómo son. Guardo el punto para luego venir a salvajear. Ustedes pensarán si solo hay tres en Pushman al mismo tiempo, son raros. La verdad es que no, para nada. Son bastante comunes, de hecho. No es así como que te lo vayas a encontrar cada 3 saltos o cada 5, cada 10, pero. Bueno, cada 10 es particular cosa. Pero. Los vas a encontrar si vas con unos shoots de más. Todas las anomalías del Poshman, cuidado con venir a hacerlas con navecitas pobres que van a volar. Y con navecitas pobres me refiero a Praxis. Exactamente. ¿Creen que pueden hacer estas cosas con algo tan despacio? Se hacen con bombers si se hacen entre varios. Como yo no pertenezco a ningún grupo del Bushman, pues no las hago. La mayoría de ellas tampoco vale la pena guardar el punto para salvajear, porque lo que más vale puede ser el Drifter o puede ser el Supercutter para salvajear. Pues seguro que se lo.
por salvaje en la misma clase. Porque tal como saben hacerla, significa que saben de Bushman y saben que eso es lo que más les va a dar. Lo van a dejar ahí. Sí, mira aquí. Me parece un. Cabe que un triangulito. Sería buena idea venir a matarlo con una Kiki. Pero si está con esto, no. La cuestión es que podrían simplemente venir a salvajearlo cuando ya lo hayan matado. Porque pueden matar los. Estos los. Los. ¿Cómo se llama? Los NPC. Los Evencom o los Triglavian o los Drifters al final, aquí entre todas las facciones enemigas, y que viene a salvajear. Mira, un Limiter Sin Mitra. ¿Saben qué significa eso? Que hay. Limiter Sin Mitra, no está. Ah, bueno. Ah, sí, ahorita. Eso significa que ya lo terminaron y cuando se vayan de ahí, unos minutos después, este beacon va a desaparecer. Y cuando este beacon desaparezca, podemos ir a salvajearlo porque ya no va a haber nada. Salvo que puede que hayan jugadores aún tratando de golpear por alguna que otra mecánica. Y en ese caso yo les recomendaría primero usar el Discan. Preguntar si ese beacon y estar viendo cuando no haya nadie van a hacerlo. Ya lo haremos al rato. Por ahora, simplemente vamos a buscar loot y a salir. Los Limiters y Mitra les cambian una cajita que en teoría vale 20 millones por otra que vale 40, de la que pueden sacar propiamente decir Mitra NPC. O sea, blueprint de ser Mitra, no de ser Mitra, ¿verdad? Pueden sacarse. ¿Cómo se dice? Pueden sacarse también los. Los libritos de. De Dread, pero, sinceramente. No. No. Actualmente no compensa venir a cambiarle el. El coso ese, porque en todos los lugares en los que lo venden. Lo venden al mismo precio que la cajita que da 100 mitra por él, o sea, por la llave. Así que, pues, prácticamente si lo vas a vender o si lo vas a comprar, te vale mejor comprarlo directamente de la cajita ya. Y listo. A no ser que lo quieras comprar a Puy, como casi no hay movimiento actualmente de eso. Como tal, pues. Pues ya sabes. Porque la llave debería costar 20 millones, pero normalmente actualmente cuesta 40 por ahí. Ya lo probé, tengo un video. Era cómo cagarla en grande en Pushfield. No recuerdo exactamente en qué canal. Ay, maldita sea. Creí que tenía Maya, se queda aquí. ¿Para qué vine a este? ¿De verdad para qué? Sí, fue una completa pérdida de tiempo. ¿Para qué voy a dejar esta nave aquí? Porque sinceramente, llevarme esto. Bueno, pues es un viaje. Y es un viaje que por 1.000.000 de ISK yo no voy a hacer. Debía haber mirado. Nave Fraser, ¿cuánto ISK tenía aquí? Esta estación. Pero es que ya lo saqué todo. Realmente. Así que la voy a dejar aquí. Voy a suicidar la cápsula. Y bueno. Ya vieron cómo salir de Pushman con un filamento. Pero por si acaso lo voy a mostrar ahí. Bueno, ya traeré otro trailer. Sí, ¿por qué no? Así lo saco también. Y aprovecho a mostrar dónde compran estos. Ya que no. Pero de verdad, debí haber mirado. Y ya me he dado cuenta que no compensa.
ven, esto está a 10.000 días acá. Grandes cantidades los venden los mismos habitantes de aquí de Warframe, los mismos NPC. Así que, veamos. Tomamos esto para acá. Para acá, para acá. Y bueno, pues eso. Así como les voy a mostrar es cómo se da que nacen de Bushman. Esto fue charlando un rato. Solo una pequeña charla. Por mera diversión. Pero bueno. Ahora, una estupidez muy grande. Es que aún no me pasan el timer este. Pero es ahí, así que. Bueno, pues eso. Control B, save a 3 horas para que se aparezca en 3 horas. Entonces no voy a hacer más que pase mil. Ya, justo aquí. Ya, y con esto ya puedo salir, pero tengo que esperarme a que termine este timer. En 3 minutos y 50 segundos puedo salir de aquí. Pero voy para acá. Y eso. No me haya sacado sinceramente el salvaje. Y el looteo de estos sitios. Que es un observador flashpoint que perdemos. Ahora simplemente vamos a esperar aquí a que este control llegue a cero. Y mientras nos vamos a dockear. Y voy a hablar de pues que el ISK que se hace aquí no es poco. Lo puede hacer prácticamente cualquiera. Y no necesitas ni corp ni group, a pesar de lo que te suelen decir. Solo tener las ganas y venir por acá. Te dirán siempre el tutorial o hacer unas preguntas. Tenía un capital inicial de unos 15 millones. Recomendaría para venir para acá y salir con ganancia, y si no sales con ganancia, pues te puedes comprar otra nave y de todas formas sacarle ganancia a esos 15 millones. Pero pues, vamos, algo que puede conseguir cualquiera en su primer día de juego. Y ya alguien que sepa jugar en sus primeras 4 horas. Ahora solo esperamos esto. Y me dirán, ¿y por qué traes? O sea, ¿por qué te vas a llevar estas cositas que no valen nada? Antes llevaste 50 millones. Y ahora te vas a llevar esto que no vale nada. Cuando tú mismo dijiste que no vale la pena arriesgar tu persona. Eso es porque quería hacer el tutorial de cómo sacar esto. Y no miré el precio. Ya llegué acá, así que ¿para qué parar ahora? Quizá esa respuesta le suena bastante extraña a algunos, pero para mí es así. ¿Para qué parar ahora que ya estás por salir, por terminar? Pues eso.
Pero aquí. Y en 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo puedo usar cuando llegue ya. Obviamente después de que se me quite el efecto ese de Warframe. Pero eso. Era un video que estaba viendo. No le presté mucha atención. Ah, bueno, así que no así, problema suyo. Aquí. Pues aquí. Tenemos que esto baje de warping. Estabilice. Y ya no deja. Realidad temporal, porque aún no está eso. Ya está. Esto no debería dejar entre un Lovesick y un Highsec Tree Labia. Bueno, pues nos dejó en mismo. Esto está más cerca de Gita. ¿O de qué? Obviamente, en Heimatter, pues no compensa mucho dejarlo. Así, bueno, Gita no. Amar. No, Dodixia. Quizá, como no lo voy a vender, lo voy a dejar en Heck. Ya que Heck. Veamos. Sí, aquí. Okay. No mejor en Rennes. Ya hay un poco más de tráfico en Heck normalmente. Ah, está muy lejos. Heck no más. Probablemente no lo pueda ni vender, pero pues me dejo marcada una de las estaciones de comercio del juego. Y ya después, cuando tenga eso una vez, lo vendré a buscar algo así. A ver, voy a cambiar de captura de pantalla a captura de ventana. Eso para siempre mostrar el igual line. Y de mientras voy a ver qué hay por aquí para ver. Bueno, para ver videos cuando me dé la gana. Y eso. Oh. Qué bueno. En fin. Pues eso. Lo que me han dicho que... Ay, Lilith Ángel. Ese juego, la verdad, es bastante complicado. No es que sea complicado como tal por la economía o así. La verdad, eso me parece bastante fácil. Pero ese juego, que va a jugar el 2. Los controles, sinceramente, nunca he visto un juego con controles más complicados que ese. Porque lo jugaba ahí al principio y lo menos apreciaba, pero cuando lo jugué, no es para cualquier persona, esos controles. Son tremendamente realistas. Para alguien sea normal, pero para mí no. ¿Cómo ir aquí? Ellos pueden ir a lootear como tal ya con un shooter de sobra. Van looteando estos cositos de que no navegación locos o lo que sea. O estos. O estos. De dos batallas que hay por ahí, pero lo más acá es en los Observatory Flashpoint, donde menos riesgo se corre. Porque una vez que te haces el punto, te queda como 6 luego de que termina la anomalía. Y ya no te joden tanto. Lo voy a explicar en su momento.
Ahora solo vamos a ir a dejar esto. Bueno, en fin, ya salí de Pushman, así que el resto lo haré yo. Y eso. Que les vaya bonito. Y el próximo video va a ser sobre cómo ir a minar en Pushman y sacar beneficio. Así que pásenlo bien. Chao.